¿Qué hay, rockers? Yo soy Piña, y como ya se está haciendo costumbre, hoy regresa otra sección del canal, pues hoy te traigo 20 datos que tal vez no sabías de Leo Jiménez. Pero antes de comenzar quiero hacerte un pequeño reto, pues si hay al menos 10 curiosidades que no sabías, le vas a dar like al video y te vas a suscribir, pero si sí te sabes más de 10, vas a comentar logrado. ¿Listo? ¡Comencemos! 1. Su nombre completo es Juan Daniel Jiménez González y nació el 17 de agosto de 1979 en Fuenlabrada, España, y de hecho forma parte de la serie organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Leyendas de Fuenlabrada. 2. Leo Jiménez es un fiel fanático y coleccionista de autos y de algunas motocicletas. 3. Leo ve la película de Alien por lo menos 2 veces al año, pues se considera un gran fan. Obviamente es de sus películas favoritas, igual que la de Patricia Tapia y la de Zeta. 4. Leo sabe tocar la guitarra, batería y el bajo. 5. Uno de sus mayores miedos es que su casa se incendie y pierda su colección de discos y recuerdos de las giras. Por eso siempre desconecta todo antes de salir de casa. 6. Leo considera que lo más difícil que ha cantado es Extravaganza, pues aún en su juventud le costaba alcanzar las notas de la banda. Y aunque en la actualidad le exigen mucho los conciertos de Extravaganza por su laringitis, aún puede interpretar de buena manera los temas de la agrupación. 7. Leo es un gran fan de Iron Maiden, y de hecho tiene toda su discografía. 8. Tras la salida de José Andrea de Mago de Oz, Leo fue considerado como el posible nuevo vocalista de la banda, y de hecho el álbum Hechizos, Pócimas y Brujería está compuesto para su voz. Lamentablemente para unos y afortunadamente para otros, Leo prefirió continuar con la música que él amaba hacer, centrándose así en su proyecto en solitario, y rechazando la oferta de unirse a Mago de Oz. ¿Se imaginan cómo sería Mago de Oz con Leo Jiménez? 9. Gracias a su madre, Leo se convirtió en un gran fan de Camilo VI, y lo considera como una de sus mayores influencias. Miénteme. 10. Originalmente se había dicho que el disco que Leo Jiménez lanzaría en 2016, La Factoría del Contraste, sería un disco en inglés. 11. Leo ha compuesto canciones infantiles y ha hecho el doblaje de un personaje de videojuegos, pero prefiere mantenerlo en el anonimato, así que la próxima vez que juegues un videojuego, para bien la oreja porque puedes escuchar a la bestia. 12. Además de coleccionar autos normales, Leo también cuenta con una colección de autos a escala. 13. Su primer banda la hizo a los 15 años y se llamaba Crisálida. Su sonido era muy similar a lo que en el futuro sería Extravaganza. 14. Hace varios años le ofrecieron ser el vocalista de la banda Lost Horizon. 15. La canción de Extravaganza, Impotencia, surgió en un sueño de Leo Jiménez. 16. Leo ha sido profesor de canto y le ha dado clases a grandes cantantes como Tete Novoa de Saratoga y Zeta de Mago de Oz. 17. A Leo le gusta reinterpretar canciones que no son metal y así poder mostrarle a sus fans que hay buena música en otros géneros. 18. Uno de sus grandes ídolos del metal es James Hetfield, de Metallica, tanto que incluso lo tiene tatuado. 19. Como podemos notar, a Leo le encantan los tatuajes, y el primero de ellos se lo hizo a los 17 años. Era una calavera pequeña en el hombro izquierdo, aunque según él, es muy posible que ya no quede rastro de ella, pues se ha hecho muchos tatuajes encima. 20. Leo ha participado en el musical y ópera rock Jesucristo Superstar, interpretando a Jesucristo. Su experiencia fue tan grata que añadió el tema Getsemaní a su álbum La Factoría del Contraste. Su hermano Brian Jiménez es fotógrafo y guitarrista de la banda Rise. ¿Verdad que se parecen?
Muy bien, rockers, ahora ya saben 20 datos curiosos de una de las voces más impresionantes del metal en español. Déjame saber en los comentarios cuáles te sabías y cuáles no. También, no olvides comentar de qué otro músico te gustaría ver 20 curiosidades. Por último, quiero mandarle saludos a Emma GV, el Jesus JD, Andrés Fonseca, Adrián Gómez, Esdras Damián, Emanuel Velázquez, Carlos Elayandia, Quique San y Emanuel León. Recuerda que si quieres un saludo en un próximo video, debes dejar un comentario seguido del hashtag #YoAmoAleo. Y sin más por el momento, ¡Rock On!